Pues a partir de ahora me voy a llamar Iker04. ¿Hola? ¿Y tú quién eres? Soy Sub, ven a jugar al creativo un momento. ¿Qué pasa? Vale, chicos, ahora mismo estoy silenciado. Mai es mi crush y yo también soy crush. Si no habéis visto el anterior vídeo, ¡boom! Vamos a comprobar si me desfila haciéndome pasar por un chico llamado Iker de su instituto. Hola, Mai, soy Iker, soy uno de tu instituto. Me suenas. Sí, es que nunca hemos hablado cara a cara. Sí, te conozco, pero muy de refilón. Pues vamos a una partida. Chavales, vamos a preguntarle a Mai absolutamente todo. Si tiene novio, crush, absolutamente todo lo que me pusiste de salseante en el anterior vídeo. Mae, ¿te podría hacer unas preguntas así guays para conocernos? Claro. Pues la primera va a ser, ¿tienes novio en Fortnite? No me interesa la vida real, ¿en Fortnite? Vas un poco fuerte, ¿eh? No tengo novio en la vida real. ¿Y en Fortnite? Bueno, hay dos chicos que... ¿Cómo que tienes a dos chicos? O sea, ¿no deberías de tener solamente a uno? Mira, ahora te cuento. What the fuck. Eso va a interesar, mafia rusa. Ahora mismo tenemos 973.000 suscriptores y Gamefer está en 1.070.000. Estamos creciendo más que nunca. Así que por favor, veis este botón. ¡Fuertísimo, chicos! Y vamos a superarle. Código harta la tía de Fortnite, ¡let's go! Mai, cuéntamelo ya. Matamos a estos y te cuento todo, Iker. Pues están ahí, creo, vamos a por ellos. Ahí fuera, uno. Te lo matas. ¿Lo muerto? Y el otro pescado, el otro pescado. 28, 28, está reventadísimo, lo voy a matar a pico por ti. Vale. A ver, cuenta. Mira, el otro día vino un chico muy majo a Fortnite. ¿Y cómo se llamaba? ¿Por qué preguntas eso? No sé, es que es simplemente para conocerte, ¿sabes? Lo conocí porque me mató con una cuenta donde ponía su nombre. Y le escribí. ¿Y qué hay entre vosotros dos? Vas como un poco rápido, ¿no? Le escribí, me contestó y jugué a Fortnite con él. ¿Y hay otro segundo chico aparte de Arta? Bueno, se podría decir que sí. ¿What? Chicos, estoy ahora mismo silenciado. Me cago en la puta, tío. O sea, ¿por qué? ¿Cómo que hay otro chico? Tengo que llegar hasta el final de este asunto. Tocadísimo, tocadísimo. Ven, vamos a tirar la impulse. Buena, 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 te apoyo, buena. Ahí, atrás, tirado. Tirado, Iker. Ahí. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ya! ¡Ya! Vale, tocadísimo. Están todos tocadísimos. El de arriba, el de arriba. Vale, está muertísimo, está muertísimo. ¡Ponela, ponela, 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 ponela! ¿Sí me he muerto? Métete, métete. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Granadas, granadas, granadas, granadas! Está muerto, muerto, muerto. Qué buena, hay más gente, hay más gracias. Gente. ¡Vámonos! Aquí abajo en el río. ¿Te cura? Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, corre, corre. Corre, Iker, corre, 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 Iker. Más gente, más gente, más gente, más gente, más gente. Vale, voy a morir, vale, voy a morir, voy a morir. 5, 3, 2, 1, voy a morir. Muero, muero, muero. Chit, chit, revive, revive. Buena, buena, buena. ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, Mae, ya que estamos aquí tan juntitos, cuenta lo del otro chico, ¿no? Lo del segundo chico aparte de Arta. ¿Pero no quieres que te cuente lo de Arta? ¿Lo que opinas sobre Arta? Sí, pero también me gustaría saber lo que... Bueno, y... Pues Arta es un chico muy majo. Al menos conmigo. ¿Sí? Se porta muy bien. ¿Ah, sí? O sea, ¿más que yo? Sí. Y me pidió ser su crush. ¿Cómo? ¿Te pidió ser su crush? ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Chicos, me acabo de silenciar. ¿Cómo que le dijo que no? ¿Cómo que me dijo que no? Pero si me dijo que sí ayer. ¡Si me dijo que sí! ¿Cómo que no? O sea, ¿por qué ahora mismo está diciendo que no? ¿Si me dijo que sí? ¿En serio le rechazaste? Sí, así es. Vuelvo a estar silenciado, chicos. ¿Me rechazó por el otro chico? ¿Me rechazó por el otro chico? O sea, ¿what? Tengo que descubrir quién es el segundo chico. Ven aquí, si quieres. Buf, buf. Pero Mae, ¿quién es el segundo chico? ¿Quieres serlo tú o qué? Vale, chico, me he vuelto a silenciar. ¿Cómo que sí quiero serlo yo? O sea, está ligando con Iker. O sea, ¿me está poniendo los cuernos o qué está pasando? No entiendo nada. Pero dejarías a Arta. ¿Tú crees que sin conocerte vas a tener algo conmigo? Bueno, podríamos intentarlo, ¿no? Iker, ¿dónde vas, anda? Entonces, si no quieres, cuéntame quién es el segundo chico. Dime un nombre. Iker, te estás pasando un poco, ¿eh? Vale, chicos, creo que se está poniendo muy, muy nerviosa, tío. Creo que se está poniendo, pero
muy, 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 muy nerviosa, ¿sabéis? Mae, pero cuéntamelo. Para, Iker, para que me estás poniendo de los nervios. ¿Por qué quieres saber todo, tío? ¿Pero me lo vas a contar o no, Mae? Cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. Me voy, Iker. ¿Cómo? Se ha quedado quieta, chicos. Acabo de abandonar la partida. Acabo de abandonar la partida. ¿Qué? ¿Qué cojones acaba de pasar? Mae está muy extraña. Tengo que saber quién es el segundo chico y si ella tiene algo con él. Y os enseñaré todas las conversaciones privadas que tuvimos en el anterior vídeo y vais a flipar con el secreto. No, con el secretazo que me dijo. Mae, ¿qué te pasa? A mí nada, pero ¿sabes qué, Iker? ¿Qué? Vamos a hacer un PvP. Si me ganas dos rondas, te diré toda la verdad si prefiero al segundo chico o a Arthur. ¡Vamos entonces! Necesito saber quién es el segundo, chicos. Es muy buena, chicos, es muy buena, Mae. Es muy buena, eres muy buena, Mae. ¿Es que va a ser tan fácil ganarme? Es muy buena, chicos, es muy buena. Es muy buena, es muy... Madre mía, chicos, madre mía. Madre mía. ¡No! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uno a uno! ¡Let's go! Me vas a decir absolutamente todo sobre el chico y sobre Arta. Estoy silenciado ahora mismo, chicos. O sea, ahora mismo Mae se está poniendo en plan un poco rarilla. No está hablando mucho. Plan, cosa que Mae siempre hace. En plan, habla normal, pero ahora mismo está como muy competitiva, ¿no? En plan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mae, me vas a tener que contar tu secreto, lo sabes, ¿no? Arta, si sé que eres tú no eres ningún Iker. ¿Qué? Se acaba de pirar el mundo, chicos. ¿Qué cojones? Mae, me acabo de poner harta. Mira WhatsApp. Ahí está toda la verdad. No me jodas que es lo del segundo chico. Vais a flipar con todas las conversaciones privadas que hemos tenido con Mae justamente después de que me revelase el secreto y borrase el mensaje. Si alguien pues no lo ha visto, pues está por aquí arriba el vídeo. Bueno, antes de todo, chicos, vamos a agregar a Mae. Vamos a ponerle Mae y a ver qué emoticonos tengo. Tengo este, que la verdad es que está bastante, bastante chulo. Mirad, estos con los tortillos. Ahí está, chicos, perfecto, agregadísima. Y me puso el secreto es... Y justamente borró el maldito mensaje. O sea, me puso cuál era el secreto, pero a mí no me dio visualmente la vista para leerlo. O sea, what the fuck. Vale, chicos, ahora mismo Mae está conectada y me había dejado en visto después de hacerle yo una pregunta decisiva. Así que le puse, ¿qué secreto es? No lo borres. Y me puso, Arta, no sé si decírtelo. O sea, esto tiene que ser algo súper, súper tocho. Sigue estando online, tío, pero no me contesta. Le contesté, claro que sí, Mae, si no me voy a enfadar. Y le puse unos jajajajajas, los típicos. Me pone ella, seguro, y le contesté yo, así, para aparentar fuerza rusa. Le dije, si somos crashes, ¿cómo me voy a enfadar por alguna cosa? Tiradita de un poquito de caña, también de confianza, está bien. Hemos manejado a la perfección la situación. Me puso, bueno, tú has querido que diga esto. No yo, no yo. Muy atento a ese no yo. Es que esta conversación la acabamos de tener ahora mismo y os la estoy enseñando. Le puse, ¿pero es algo tocho? Y una interrogación. Y me puso, bueno, cuando lo leas ya me dirás si es tocho o no. Mira, chavales, si una chica te dice esto es que seguramente te voy a mandar a tomar por culo. Pero, recemos a la bandera rusa que eso no pase. Y le puse, me estás confundiendo, Mae. Porque es que yo no tengo ni idea, porque es que me tiene que revelar el secreto. A ver si me contesta, tío, es que está en línea, tío. ¡Y me lee los mensajes al segundo! Hay otro chico aparte de ti. ¡Hay otro chico aparte de mí! ¿Cómo que hay otro chico aparte de mí? ¿Qué? O sea, no estoy entendiendo nada. Está escribiendo, chicos, está escribiendo. Está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. Sí, yo soy tu crush, ¿verdad? Claro que es mi crush. Claro que eres mi crush. ¿Y cómo no? ¿Cómo no vas a ser mi crush? Sí, tres puntos voy a ponerle. Pero el otro chico se podría decir que es mi pareja de Fortnite. ¿Qué? ¿Es su maldito novio? La diversión solamente acaba de comenzar. Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí. Y también tenéis el vídeo de ayer por allá. Yo me voy ahora mismo a jugar, no lo sé, al Minecraft o a lo que queráis. Adiós.